Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Miobir, estamos repitiendo más de Genshin Impact. Y vamos a ver un poquito de memes, la gente mandándome memes idiotas, a ver, Cristóbal, vamos a leernos Gamer un poquito, ¿vale? Dice, ve abajo Venga. Del todo para dónde empezar. Qué güey. Ah, voy a empezar aquí, si te gusta, si no, nunca le preguntas a una mujer su edad, a un hombre su salario, ni a la güey en qué se gasta la ganancia del Genshin. Cristóbal Gamer dice, eso ya los viste. Perfecto, vale. Oye, va a ser story, ok, bien, bien. LOL, están al revés, what the fuck, el Nike dando una multi por alcanzar el 3 de venta en la app store, vale, go man. La empresa de nombre chistoso que lleva 3 años en el top. Nunca, nunca conseguirán una protogema de mí, nunca. Primero que me ponen. Ese está buenísimo. Me compro un pase de batalla en un videojuego. Mi abuelo, el que se gastaba todo su dinero en chela. Cómo se nota que nunca pasaste hambre, cabrón. Ok. Qué dragoncito. Te crees mucho solo porque me vergueaste 7 veces. La verga, estaba vergueado el Tartaglia. Dice, obtener el título universitario sin cursar la universidad. Ok, no entendí el chiste, pero bueno. Ah, ya entendí. Ok, inmortal ese escudo. Comunidad Cristóbal de Genshin. Gamer, dice, mientras tanto. Ben 10. Añadan 2 piezas de pollo al aniversario. Eso, verga. Man. O sea, sí he visto la serie. O sea, sí vi la Luna Nueva y todo ese pedo, pero no entendí el chiste, pero bueno. Ah, bueno, la comunidad de Genshin desbordándose, ¿no? Supongo, cayendo. No entendí, bueno, chiste, no entendí. Creo que le gustó el arma. No entendí el chiste de la Yato, pero bueno, en fin. Today I'm going to be demonstrating how to defend yourself if your mom ever comes swinging at you. Cristóbal Gamer. This right here is my brother who's going to be playing my mom. Dice no creo. Let's say you did something wrong, right? And she swings at you. Pop. Now you have wrist control. What you want to do now is move the trajectory of the sandal away from your face and then pivot inward. From here, you can either break. A la mierda, lo va a mandar a volar a tomar por culo. Pop. Now she's disarmed and you have full control. Hey. Show me. Okay, guys, this is my actual mom. Let's do this one more time. So let's say she swings at you, right? Ahora puto hablando de frase de verga. Qué buena se vos. Ese viejo que le va a meter un vergazo. Dragón Guido en el desierto. ¿Estás tratando de matarme? El recipiente mortal de Fócalos en el desierto. ¿Qué paisaje tan desolado? Yo te bendeciré con la gracia de la. No entendí. Joel. A ver, este de aquí. Bienvenido, amiga, arroba pájaro a mi árbol. Tipo de furina. Dice. Hola, buenas noches a todos. Ballenas, pobres. No Cristóbal entendí. Gamer. Dice. El otro se queja. Entonces, y furina todo gigachad XD. Monster. Ok, pajaritos. Inazuma, pajaritos. Sumeru. No sé qué tienen que ver con estos dos. Fontaine, un patio. Sí, ya lo sabía yo. Este, o sea, sí sabía que los pajaritos reflejan. Cristóbal Gamer. Ciertas dice, cosas, weón. Se parecen. Claro que no, weón. Estos no se parecen, weón. Estos sí. Estos sí. Y estos definitivamente sí, weón. Estos no, weón. Nada que ver, weón. Ok, those who don't know. Ok, vale. Now, it's your turn. Very good. Ok. Present 20 ultimo. Todos a la mierda. Tranquilo, Nintendo. ¿Por qué? Me imagino que se le da la falda o qué, algo así. No sé, no entendí el chiste. Dejen en libertad a mi nación. Me liberé de mi nación. Le quité la libertad a mi nación. Mi nación me quitó mi libertad. Me privé de mi libertad por mi nación. Se copiaron XD. Puta madre, todos ellos. Todos ellos tienen jodida la libertad, güey, de alguna manera. Puta madre.
O calor purina. Resultaron ser la misma persona. Su segunda mitad sigue ayudando a su pueblo a pesar de que la juzgan. Su primera mitad se sacrificó para salvar a su pueblo. Resultaron ser la misma persona. Su segunda mitad sigue ayudando a su pueblo y a pesar de que la juzgan, su primera mitad se sacrifica para salvar a su pueblo. O sea, básicamente la misma historia, pero de otra manera. No se mató, no se mataron haciendo más historias. ¿Has sido relevante, indispensable en un equipo alguna vez? No. ¿Te gustaría? Pita Molina, weón, se pasa de verga. Prueba la verga, y gachato. Dice, cuando te enteras que el rerun de Yoimiya vendrá junto al de Raiden. Es algo muy... ¿Qué? Pero ya lo perdí. Es algo muy cool saber que todas esas tradiciones... Puta madre, la van a dejar en el banquillo otra vez, weón. Gracias por ser un gran soporte de nuestro vaporizado. Yo quería curar a mis amigos. Sí, mamá. La lira, la... Y la de aquí, quién sabe qué cosa va a ser. Un banjo, supongo. Dice mi papá, tráeme una coca y te compras lo que quieras. Yo, Furina CC, ya la verga, bro. Pasada de verga, bro. Por eso nunca le digas a tu hijo que se compre lo que quiera, bro. Ya no, bro. Ya no es como antes, bro. Pero sí, güey. Sí, sí hacíamos esa mamada, güey. Mi papá nunca me lo hizo, pero mis tíos sí me lo hizo una vez. Me decía, hijo, venme por XYZ. En ese tiempo, bueno, no había gachas y no había internet. Bueno, al menos donde yo vivía, donde vivo. Y y me decía, no, pues vete. Y yo veía que me agarraba yo 50 horas y me iba a jugar a las maquinitas, güey. Le traía lo que me pedía de la tienda. Ya no me acuerdo qué. Pero no eran coca. Y me iba a jugar a las maquinitas, bro. Y al rato me decía, bueno, ¿y en qué te gastaste el dinero? No, pues me jugamos. ¿Y cuánto te llevaste? 50 bares. Y me decía, a la verga, chamango, ¿dónde pasaste verga? Ya no te vuelvo a mandar. Ya no te vuelvo a mandar. Digo, algo así, pero acá es más extremo, bro. Le da las burbujitas, le quita las burbujitas y ya no se las quiere dar. Ok, vale. Quiero un báculo, dice. Le dan una mamá. Se lo come la pendeja, bro. A la verga. Pichota, weón. Sí, lo manda a la verga, weón. Lo agarra así por el pie y lo tira, weón. Sí, es cierto, weón. Passive. Aggressive. Esa mamada, weón. No ha explorado nada, supongo. La vallenota, weón. ¿Oh, skill qué? Master. Ah, cómo trata de esquina a la mascota de su maestro y a su... A ver... No, plató, rip. Un huevo. Que revive. La voz, ¿no? Se está rompiendo la madre, un sonidito. Ah, la usa como mierda, ¿no? Mr. Tartaglia is guilty. Abre otro güero. Está loquísimo esta animación, weón. Puta madre, weón. Dice, Ebola, es tu site. Juzbando y waifu. Ok, ya entendí. Vale. ¡Bravia! ¿Qué pedo? Me agarró con una cuerda de... La cuerda de Yilan. No mames. ¿Are you taking the mag? No. ¿Would you like to? Cristóbal Gamer. Dice. Spider-Man referencia a XD. Little Red Hood. ¿Y aquí qué pedo? No entendí, bo. Esto nunca lo he visto, bo. Bueno, es que bueno, lo he hecho en la cuenta secundaria. Cristóbal Gamer. Player, dice. Dice. Se comieron el Donut XD.
Normal Genshin Player. No entendí este chiste. Cristóbal Gamer dice: fíjate las teclas XD. Estaba viendo una foto y se ven muy similares. Ah, ok, R, ¿qué? R-E-T. What the fuck? ¿Por qué usas esa madre así, bro? Cristóbal Slap Gamer him a win. Dice: la oh. alta I es la R como el LOL. Pedida luz. Dice, ¿qué? ¿Cómo que no? Y no deben de hidroalcón animal. ¿Qué? ¿Cómo que? Se gastó toda la protobina del arcón de hidro, bro. Situación actual del multijugador de Genshin. No, hermano, consíguete tus flores, sí, ya sé, bro. Alguien que yo conozco se llama Fader me traicionó y se las dio a otro. Yo aquí esperando a que todos los haters de Furina terminen la misión de Arconte para verlos pedir perdón. Sí, güey. Gracias por enseñarme a cómo ser esquipeado por un Arconte. Ah, mames, pobrecito, güey. Furina a mí. Furina hater, sí, güey, la verdad yo soy ese, güey. Before 4, antes de la 4.2, después de la 4.2. Ok, un balancín, otro balancín, otro balancín y un balancín más. Fuck, doctores. All my homies hate, doctores. Sí, la verdad, todos mis amigos odian, doctores. Sobreciado. ¿Te refieres al joven adepto de la llanura guild? Él ha cumplido con su deber hasta el día de hoy. Es solo que nos hemos distanciado. Por favor, entrégale esto de mi parte. Por cierto, por ningún motivo dejes que Paimon se lo coma. Tu poder medicinal es demasiado para una persona normal. Se lo comió Paimon. No entendí el chiste, pero bueno. Una persona calculadora, observadora, inteligente. Así es. Hablo. Cristóbal Gamer. Sigue guay. Dice: Paimon Sus. ¿Viste la ardilla? ¿Cuál ardilla? La que te pega con la rodilla, esa mamada. ¿No? Me to Songling Argon Team Master Getting Furina. Todo pateando al pobre Venti, ¿no? Gracias por enseñarme. No, sí, ya está. Honkai Impact 3D, dice. Honkai Star Rey. Panare, Jingliu. Skirk. Todas la misma persona, nada más que en diferentes universos se cambia nada más su nombre, ¿no? Ajaja, mírenlo, ¿no? No tiene el deseo ponzoñoso. Ok. Deseo ponzoñante. Ah, o sea que ya estoy un muerto gigante porque si tengo todas esas armas. Ok. 60 piedras. Quiero. Ay, olvídalo. No voy a sumar, ya lo hago suficiente en la semana, güey. Ya casi no hay tiempo para conseguir todas las estrellas. Así que la usaré ahora. Espera, la medusa 1 está en CD. Fight the Dust. Ni idea, güey. Único personaje en el recibir buff. Único personaje sin crítico. Único personaje sin constelaciones. Todavía le falta único personaje madreado del juego, güey. Cristóbal Gamer. El pobre Tartalio, güey. Dice: las semillas de Nilu XD. Te olvidas de la tarea. Ya entendí el chiste. Puto Cristóbal. Te olvidaste de la tarea. ¿Hiciste la tarea? Por supuesto, enséñamela. Se me olvidó. Cuando Nibilet te invita un rico pastel, Nibilet. Bulldogon te acusa por robar mayor daño a los arcontes y te mete preso. Nibilet. Sí, estaba un gigachado en Nibilet. No las aplicó chingón, weón. Tiro DPS, Age Nation, Monster, Devla, Kamisato, Yakin Asuma, Liyue Ganjo, Sumeru. Una planta, weón. No hay crío, ¿verdad? No hay crío. ¿Qué está? La madre, weón. Un gato. La otra agarrando su gato, weón. Ok, un pastel. Esa no tiene comida. Pobrecita Raiden, güey, no tiene comida. El arconte más débil. ¿Crees que me derrotó, verdad? No entiendo completamente, pero en verdad todo va de acuerdo a mi plan. ¿Que por qué digo eso? Bueno, es simple. Mi Gnosis es solo una excusa para volver a verla.
que por qué quiero verla. ¿Acaso no viste con qué pasión me agarró y cómo me dio esa cachetada? Uf, nunca me hubiera sentido más vivo. What the fuck, la personalidad más fuerte de Furina. Arlequino, no me lo recuerdes otra vez. Si sigues mencionando una tan cerrada como esa, tendré pesadillas esta noche. No entendí el chiste, pero bueno. Dice, jugadores que no podrán conseguir a nivel de rayos. Ojalá pudiera tener a este personaje que dispara agua continuamente. O Llovers. ¡En los viajeros! Nivelet. Porquería, gente es así. Dice, ¿por qué la gente es así? Lady Furina. Le dije explícitamente que no usara internet. Daño psicológico, bro. Ella es la verdadera Arconte 2021. Es el verdadero Arconte 2021. Bienvenido, amiga Roba. Ahora sí él será el verdadero Arconte 2023. Pero ¿quién dijo que ella era el Arconte? Esta madre no era el Arconte, weón. Y este menos, weón. Aquí sí no las clavó la duda, Genshin. Pero nosotros dos sí estábamos seguros que los Arcontes eran Nahida y Raiden, weón. Pero aquí sí no estábamos seguros. Y hasta yo dudé, weón. Y yo decía, es que no puede ser. O sea, parece el Arconte, pero no es el Arconte. Y al final no era el Arconte. O sea, era el cuerpo del Arconte, usando el Arconte, un cuerpo humano. Algo a los Raiden, pero dice, sin serlo. Los randoms que no ven leaks puede sí que se confundan XD. Otro element, character, do reaction. Yo, character, yo, construction. Yo, construction. Construye pilares, construye elevadores. De mamadora, güey. Tiene mi primer año de derecho con ganas de hacer justicia con los oprimidos. Yo era juez corrupto por el sistema judicial a punto de aceptar un soborno de un político. Como pensábamos que estamos en el aniversario. Como en realidad estamos. No puedo creerlo, fundándome solo por ser capaz de dejar en ridículo a su arconte favorito. Primera vez. Vale. Este caso es un trolazo. Arconte contra los Fatui. Eventi lo patean, Songli no hace nada. Raiden se la carga. Está Nahida no hace nada y Afurina, pues bueno, tampoco hace nada. Este arbusto existe, dice. ¿Qué? ¿Pero qué clase de brujería? ¿Qué? ¿Está volando el arbusto? ¿Qué pedo? No entendí, bueno, chiste. Cristóbal Gamer. Dice. Thank you, el Burst. Más bugueado. Listo, Shogun. Venen, todo listo. Tinglio, el pironado. Venen, ayuda. Necesito recargar a través de Venen. Yo lo buscaré al jefe, dice. Y lo farmearé. Qué listo que soy, dice. AR-15, dice. AR-40. Finalmente, después de tanta historia secundaria y texto, podré subir al personaje. Arcontes contra los fantasmas, ya lo vi. Ya son todos. Pues nada, chicos, espero que haya gustado. Los memes están buenos, todos buenazos. Sobre todo hay uno que está pasado de verga. Hay uno que está buenísimo. Hay uno que me gustó, ya no recuerdo cuál fue. Por ahí estaba, pero bueno, en fin. Ah, sobre todo esto es donde les pega la cachetada. Ese fue el mejor, weón. Vamos a verlo de nuevo, ya para terminar. ¿Cómo se llaman los memes? A ver dónde está. ¿Dónde está el de la cachetada, weón? Ya lo perdí, weón. Es este, ¿no? No, es Hog to Skirk. Es anterior a este. Este. Today I'm going to be demonstrating how to defend yourself. You can either break her arm, what I like to do is... Now she's disarmed and you have... Hey! Show me. Okay, guys, this is my actual mom. Let's do this one more time. So let's say she swings at you, right? Oh, my foot! Está buenísimo. Así, no, pues les voy a enseñar y ¡pam! Está buenísimo. En fin, bueno, chicos, nos vemos a la próxima, que lo disfruten. Bye. La madre, está buenísimo. La madre.